Hotel y Restaurante Hilonen le ofrece magníficas habitaciones para que su estancia sea placentera, con confort, amplitud, comodidad y seguridad. Tenemos habitaciones sencillas, especial y junior suite. Excelente ubicación, fácil acceso. Además, usted cuenta con servicio de restaurante en horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Servicio en habitación, comida para llevar. El lujo de nuestra cocina es el sazón de nuestros platillos. Es especial. Salón para sus eventos, reuniones de amigos, reuniones de fin de año o bien en el área de restaurante preparamos una mesa para su evento. También contamos con el Salón Los Ciruelos, ubicado en Coscomate del Progreso, a solo 5 minutos del Jardín Central. Amplias áreas verdes, juegos infantiles, celebra tus eventos sociales y de fin de año en el mejor salón de Jilotepec. Amigos de fin de semana, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a su programa de cada semana con novedades. Y en esta ocasión me acompaña la coordinadora general del programa, la profesora Ana Irma Bárcena Noriega. Bienvenida, Ana Irma. Muchísimas gracias, Ramón. Pues bueno, hacía tiempo que no estaba con ustedes, amigos, pero nuevamente me integro en este programa que va a ser un programa especial, mucho, muy interesante, y esperamos que se queden a vernos, a escucharnos y a analizar todo lo que se va a tratar en este programa. Ahora sí que, como dicen a veces, que no le digan, que no le cuenten, mejor véalo usted, vea este programa. Es un programa que hemos nos estamos dando nuestro apoyo para que se difunda las verdades acerca de la famosa reforma educativa y de la evaluación de los maestros, que a muchos los tiene pues estresados, preocupados, y sobre todo pues para que se informen también los padres de familia, que es muy importante, y la sociedad en general. Este es un programa que preparamos, es un diálogo de la educación, ¿verdad? Acerca de esto lo condujo la maestra Ana Irma Bárcena, pues que ella es la especialista en este caso. Así es que pues los invitamos sin más ni más, porque está muy interesante, y vamos a comenzar como siempre con este su programa Fin de Semana. Arciclub y Arciplaza Comercial, dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial. Es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios, gran surtido de productos, el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa, ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita. Todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios. Además, contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100, de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Arciclub, la gran supertienda en Jilotepec. Accesorio Remo lo espera en su nueva y única dirección,
ubicada en carretera Jinotepec, San Francisco, calle de Gardenia número 22, esquina Azucena, colonia Javier Barrios. Y como siempre, le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto, camioneta o camión. Pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece Accesorio Remo. ¡Visítanos ya! El Estudio de Arte y Ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, tahitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba and jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, bicampeón mundial de pole dance, Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional, Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de Arte y Ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Vaz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Vaz Natural, lo mejor en comida vegetariana. Contamos con la presencia del doctor Gabriel Rojo Vences, presidente de la Academia de Posgrado, Universidad Cultural Ejecutiva de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes, muy amable. Muchas gracias. Tenemos también la presencia de la doctora Guillermina Vega Becerril, del grupo académico Vega Becerril. Muchas gracias por la invitación, es agradable compartir esa mesa con todos ustedes. Gracias. Está también con nosotros el maestro Eleazar Tamay Gurubel, de la Normal número 3 de Toluca. Gracias por la invitación, es un placer estar en esta mesa. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también al maestro Sabás Saldaña Mejía. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes y con sus televidentes en esta actividad. Pues sin duda, hablar de educación realmente es un tema complejo. Hoy queremos agradecer su presencia. Sabemos que son personas muy reconocidas en este tema, personas que saben mucho. Y bueno, sin más, queremos iniciar porque de acuerdo a su experiencia, tienen referentes teóricos, filosóficos, pedagógicos, normativos y de políticas públicas. Para empezar, yo quisiera plantearles una pregunta. Es una mesa de diálogo, vamos a platicar, vamos a expresar ustedes que son los especialistas. Y yo quisiera preguntarles, en principio, ¿qué opinan acerca de la evaluación del desempeño docente en el marco que ha establecido la SEP? Maestra Guille, me gustaría que usted diera inicio a este diálogo. Muchas gracias. Aquí básicamente el asunto de la evaluación tiene que ver con la acepción personal de cada uno de los maestros, pero también es como yo les decía que en este momento tenemos un grave problema, que es la rumoritis, y en esa condición va haciendo el rumor lo que va generando una idea equívoca de lo que es la evaluación del maestro. Aquel que tiene el primer momento, el acercamiento con lo que es la reforma educativa basada en la reforma constitucional, la publicación de las leyes secundarias, específicamente la adecuación de la Ley General de Educación, entonces se acerca, lo interpreta y como que va haciendo una cadena de lenguaje equívoco. En esa condición, el maestro no lee
lo que son las leyes secundarias, sino las ve a través de alguien más. Y se viene una segunda enfermedad, esta enfermedad que es el miedo. Entonces, hoy hablar de evaluación del desempeño docente es hablar de rumores y de miedo. Y esto ha paralizado un proceso y equivocado un proceso que tal vez, porque realmente digo tal vez, pudiera ser beneficioso para la educación. ¿Por qué? Pues porque no se está dando en las condiciones adecuadas del país para que haya una evaluación del desempeño docente, en hablar de una reforma constitucional y hablar de un modelo educativo que además es muy antiguo. No podemos nosotros alinear los dos componentes de esta reforma educativa. Básicamente tenemos como que un pie largo y uno corto. El largo es la reforma constitucional y el corto es precisamente el modelo educativo, porque estamos hablando no de un modelo educativo de 40 años, estamos hablando de un modelo educativo de 90 años, desde la aparición de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué decía en aquel momento, en 1921 en el país? Vamos a enseñar a leer, a escribir, a hacer cuentas, ese era el lenguaje, y a tener un oficio. Hoy que hablamos con el sistema básico de mejora, competencias de lectura, de escritura, queremos que también haya competencias. Entonces, en esa idea no hablamos de nada nuevo. Gracias, maestra. Maestro Eleazar. En primer lugar, quisiera agradecer nuevamente a este espacio para poder comentar algo tan importante como es la reforma educativa y uno de los temas implícitos dentro de ella, que es la evaluación docente. Quisiera plantear en primer lugar que una reforma como tal educativa no se observa en la realidad actual de nuestro país. La historia de nuestro país, como ya lo mencionó la maestra Guille, nos hace notar con poca claridad lo que realmente queremos modificar o cambiar. Si entendemos a la reforma como algo que cambia, como algo que evoluciona o como algo que revoluciona. En ese sentido, filosóficamente habría también que entender que la educación desde siempre vive de cambios. No podemos detener a una sociedad. La historia nos marca una serie de cambios en el mundo. Y si nosotros estamos en el mundo en donde la educación se mueve todos los días, es importante reconocer esta necesidad de ir cambiando. Ahora la pregunta es, ¿qué queremos cambiar? ¿Hacia dónde queremos dirigir los cambios de este país? ¿Hacia dónde queremos dirigir a la educación? ¿Cuáles son los problemas que hoy realmente queremos cambiar? ¿Cambiar la docencia? ¿Cambiar los modelos educativos? ¿Cambiar las formas de enseñanza? No es nada sencillo. Sin embargo, hoy dentro de este tema pareciera ser que los únicos responsables de este cambio también se les da a los maestros. Y esto me parece que puede tener, en vez de una reforma que pueda cambiar la directriz de este país, pareciera que solamente queremos inculpar a alguien que puede llevar a cabo en sus hombros una responsabilidad tan importante como es la educación. Por eso, hablar de evaluación docente o de la práctica educativa implica para nosotros filosóficamente entender dos cosas. La evaluación filosóficamente vista como una posibilidad de emitir juicios desde el punto de vista de la crítica, desde el punto de vista de lo que Immanuel Kant manejó filosóficamente como el criticismo, una posibilidad de apertura hacia el enfrentamiento de los conocimientos y los saberes que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Hoy me parece ser que estamos muy lejos de eso. Estamos queriendo solamente medir el conocimiento como una parcialidad de todo aquello que demanda la construcción de saberes en el ámbito educativo. Y a través de algo que nosotros queremos denominar evaluación, cuando realmente lo que yo observo que se está haciendo es una medición de conocimientos, o un intento de medición de conocimientos, ni siquiera el propio conocimiento. Doctor Gabriel Rojo, ¿nos podría dar su punto de vista, por favor? Muchas gracias por esta oportunidad de hacernos presente con nuestra aportación para la reflexión y cuestionamiento de lo que estamos viviendo hoy en día, que lejos de realmente mejorar las condiciones de vida de un país a partir de una reforma mal llamada educativa, que tiene un carácter de otro orden y que responde a una serie de exigencias parametrales a nivel internacional, está muy lejos de concretarse
en la coyuntura que ellos pretenden ver. Cuando digo ellos, me refiero al aparato del Estado y al sistema en el cual estamos involucrados. Una reforma educativa que se convierte en una reforma laboral, por un lado, en una reforma política y en una reforma económica. Son tres planteamientos que están permeando lo que han llamado reforma educativa, que está centrando su mirada coyuntural en lo que están llamando evaluación del desempeño docente. Y la gran paradoja en un sistema como el nuestro, con una analogía que Gil Antón planteara en un momento en el Colegio de México, que me pareció interesantísimo, es como el carrito chato, el guajolotero de los años 70, subiendo la montaña del Cerro del Chiquihuite, en el 2016, sin llantas, sin equipo, empujándolo detrás. Así está nuestro sistema educativo actual, por más acabado, desgastado, restándole 800 millones de pesos en los últimos 3 años y mal llamando a una evaluación que no es evaluación, es descalificación y es clasificación de los maestros para tener maestros de primera, de segunda y de tercera, a partir de llamarlos idóneos, suficientes, buenos o de excelencia. Cuando por otro lado se juega una cuestión de política económica para concentrar los recursos en el país y tener el control de más de 1.300.000 maestros, que no está resultando por el vínculo que tienen con los sindicatos, por más alineados al poder que ellos mismos están planteando. Me parece que hoy los instrumentos están siendo muy lejanos para verdaderamente buscar a un maestro idóneo con una evaluación que no lo es. Una evaluación no idónea para seleccionar maestros idóneos, me parece la gran paradoja que hoy tenemos al día. Muchas gracias. Y para cerrar esta pregunta, maestro, ¿podría intervenir el maestro Sabás? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Centraré mi intervención en un concepto que tiene que ver con calidad educativa. Es un concepto que contempla todas las leyes a partir de la modificación del artículo 3 constitucional. Quiero decir que con lo que se está haciendo hasta este momento no se logra la calidad educativa. Requerimos cubrir muchos más aspectos. Uno de ellos, el de profesionalización, el de equipamiento, el de la infraestructura en las escuelas. Desde luego esto alguien diría está contemplado, pero no lo podemos ver aún en la realidad. Otro punto que me parece muy importante es acerca de lo que se dice cuando si es reforma educativa o no es reforma educativa. Un concepto muy controvertido, desde los referentes que tengo y podríamos sustentarlo ampliamente, es que no es una reforma educativa. Todo apunta a una reforma laboral y no tiene que ver precisamente con los intereses del país, con los intereses del Estado, con los intereses del municipio o de la misma sociedad, sino que esto se encubre en intereses de organismos internacionales. Esto lo sostienen académicos también a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. En un momento continuamos. Arcimar Supermercado es el concepto de una gran tienda de autoservicio moderno, ubicada en el centro comercial de tradición. Contamos con una gran variedad de frutas y verduras de la mejor calidad, con amplio surtido de abarrotes, semillas, lácteos, refrescos, cervezas, cristalería, ferretería, desechables y todo lo que usted requiera. Y el salón de vinos y licores Bonanza. Jueves y viernes son días de Arcimar, con precios muy atractivos y rendidores para la economía familiar. De precios, calidad y servicio, ni hablar. Es el sello que nos distingue. Visítenos en calle de Hidalgo 125, centro de Jilotepec. ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Jilotepec la mejor materia prima, Estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude. Solo en Estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. Hotel y Restaurant La Casona, en el corazón de Jilotepec. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones y servicios. Todos los fines de semana, exquisito y variado buffet. Con más de 9 platillos, incluimos sabrosísima pancita y rico conejo. Este 10 de mayo, ven y celebra con mamá a lo grande.
música en vivo. Nuestros clientes nos recomiendan. Está excelente, ¿eh? Nosotros venimos cada 8 días y nos encanta venir aquí por la buena atención que nos dan, la música de fondo. Los platillos maravillosos, todo está riquísimo, está fresco. Está muy bien el servicio, muy económico. Muy bien, está muy rico. Hotel y restaurante La Casona. Cuenta con amplias y confortables habitaciones, sencillas y dobles, salón privado, juegos infantiles, jardín para eventos sociales. En nuestra barra te ofrecemos coctelería, un amplio y extenso surtido de vinos y licores, nacionales e internacionales. Te esperamos en Avenida Hidalgo 137, Centro de Jilotepec. Bueno, sobre lo que ustedes han comentado, quisiera yo saber... ¿Es reforma educativa o reforma laboral? ¿Cómo lo ven desde este punto de vista? Doctor, por favor, ¿nos podría comentar? Bueno, habría que considerar lo que el Estado está requiriendo, no en función de las necesidades del país, sino como respuesta a esta exigencia internacional ante un organismo como la OCDE. En efecto, yo quisiera recomendarle al público que revisara en la web el consenso de Washington, desde las cuales se sientan las bases y compromisos políticos de un país como el nuestro, en competencia desleal con países altamente desarrollados y que con la infraestructura, la lógica, el sentido humano, el nacionalismo y todos los elementos que nos caracterizan, estamos en desventaja contra otros países para competir en ese sentido. Luego entonces este grupo de reformas, que no solamente es la educativa, responden a una serie de exigencias internacionales que están acuñadas y ancladas con las condiciones que tiene México ante otros países y sobre todo ante organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, con los cuales tiene los grandes compromisos. Ante ello entonces, los recortes presupuestales, la deuda en crecimiento, se explican a partir de este tipo de reformas. En tanto cierro mi participación diciendo que el punto adverso es concentrar el poder, concentrar los recursos, centralizar la educación, se opone a los grandes acuerdos del 1992. Ya no es reforma educativa, sino es una reforma eminentemente política, económica y obviamente de sentido laboral. Yo cerraría con eso. Maestro Tamay, ¿nos podría dar su punto de vista, por favor? La reforma educativa implicaría realmente trastocar, desde mi punto de vista, aspectos del orden pedagógico, del orden de lo educativo en la práctica áulica de los maestros, de aquellos modelos que realmente pudieran encontrar en este momento una respuesta a las necesidades del aprendizaje de nuestros alumnos, de nuestra sociedad. Y no obstante a ello, dicho también por varios ponentes en diferentes foros, hemos observado en la historia de nuestro país una serie de copias de modelos que se vienen generando en diferentes países. Hace unos días mucha gente quería cuestionarse si la sociedad magisterial o la sociedad de las instituciones educativas tendrían que pensarse como Finlandia, o si México podría ser un Finlandia en la educación. Claro, esto debido a los resultados que se están presentando en este país. Pero si observamos a Finlandia comparado con México, en el simple hecho de poder tener la cantidad de población que tiene Finlandia y la cantidad de población que tenemos en México, hay una gran diferencia. Y así sucesivamente, traer a México un panorama de una reforma educativa de ese tamaño implicaría, insisto, que los maestros también fuéramos tomados más en cuenta. Maestra Guille, ¿reforma educativa o reforma laboral? Más bien aquí yo quisiera centrarme en la situación actual de la educación en nuestro país. Hay algunos elementos que hay que considerar para dar la respuesta a la pregunta. Hoy hablamos de una educación centralista, totalmente, en donde los sindicatos educativos lo que han ido es a la baja.
en donde las condiciones de un México de los años 70 o hacia atrás, un México rural, hoy habla más de un México que está concentrándose en espacios económicos con características muy específicas. Cada vez se reducen más los lugares en donde se vive y las condiciones sociales son otras. Por otro lado, las demandas internacionales, la OCDE es una sombra que está ahí, es una nube que está presionando en diferentes condiciones a la educación de nuestro país. Por otro lado, también es necesario que veamos que al hablar de un siglo, del siglo XXI, hablamos como de la magia. No, no, no. Estamos hablando de un proceso, de un país que está llevando un seguimiento en una condición que se quiere anclar a sociedades económicamente totalmente diferentes y que pareciera que tienen que compararnos con ellas para ver si funcionamos o no a nivel internacional o tenemos resultados o no. Definitivamente esta no es una reforma educativa. Maestro Sabás, nuevamente podemos cerrar con usted. Regresaré un poco a la parte de esta etapa de la evaluación o las tres áreas sustantivas que tienen que ver con el ingreso, que tienen que ver con las promociones y que tienen que ver con la permanencia. Por cierto, fue muy controvertido el concepto de permanencia en todo el proceso de armar estas leyes y donde surgen las leyes secundarias. Y a mí lo que me llama la atención, ¿por qué iniciar la reforma con la evaluación? ¿Y por qué en el caso del proceso de ingreso están sujetos los docentes a nuevas disposiciones? Disposiciones que tienen que ver exclusivamente con lo laboral. ¿Y por qué también la parte de la permanencia está sometida a que si salen bien los maestros en esa evaluación podrán quedarse en su trabajo y que si salen mal habrán de retirarlos de su empleo? Esto nos está orientando a una evaluación, digamos, si me adelanto, de carácter punitivo. Lo podremos ir argumentando más adelante con fundamento en el artículo 52 de la Ley General de Profesionalización Docente. Insisto en que es una evaluación que se tiene que revisar. El Estado tiene que revisar esta evaluación y creo que seguramente el público y los que están encargados de estos procesos de políticas públicas, seguramente ya muy pronto nos hablarán de la reforma curricular para que vayan justificando. Pero me parece que hay una serie de desarticulaciones que nada están ayudando al magisterio y que nada están ayudando a la educación. En un momento continuamos. El Tiburón Jarocho, restaurante de mariscos, te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle, ancas de rana al mojo de ajo, camarones enchilpallados, mojarra a la veracruzana, huachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa, sábana jarocha, mar y tierra, camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos. Todos los viernes, delicioso buffet con más de 20 platillos. Te esperamos en Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. ¿Qué esperas? Ven al Tiburón Jarocho y disfruta de los manjares del mar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Jilotepec. La estrella de Arciclub sigue brillando con gran intensidad, atendiendo al comercio y al público en general. Gracias a su preferencia, hemos crecido en capacidad,
servicio, surtido y mejoramos los precios. En Arciclub, almacén de abarrotes, vinos y semillas, manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos. También en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón El Gran Chaparral. Visítenos en Francisco y Madero número 2 de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 8 de la noche. Arciclub, para servir al comercio en general y a las amas de casa. Bueno, y continuando con este orden de ideas, entonces, ¿qué sería? ¿Evaluar o no evaluar? ¿Cuál es lo conveniente? Maestro Tamay, ¿podría comenzar, por favor? Sí, sin duda la evaluación ha sido una parte importante para la vida humana. Históricamente, nos tenemos que estar evaluando en cada una de las acciones o en cada uno de los actos que nosotros realizamos. Sin embargo, aquí no estamos hablando de una evaluación solamente del hecho de la vida cotidiana. Estamos hablando de una evaluación importante que es el desempeño docente y los resultados del aprovechamiento escolar en las aulas por parte de los estudiantes. Es importante para nosotros diferenciar que sí es necesario evaluarnos, pero no con la intencionalidad de alguna manera que planteaba hace algunos años en su libro Vigilar y Castigar, Michel Foucault. La intencionalidad de la evaluación tiene que ir más allá del simple hecho de registrar datos, números. Necesitamos conocer en realidad qué es lo que saben los alumnos. Y yo creo que una evaluación de esta naturaleza no nos permite conocer con realidad lo que hasta este momento tenemos para poder mejorar el terreno de la vida educativa. Maestra Guille, por favor, su opinión. Aquí es importante establecer como punto de partida evaluar, por supuesto, sí evaluar, pero no nada más el evaluar al maestro, sino hacer una evaluación del sistema educativo. Por ello, es importante que revisemos lo que define la Ley General de Educación respecto a los actores de la educación y con ello establecer que se va a evaluar al maestro, sí, al alumno también. Se va a evaluar al propio sistema a través de sus componentes, esto es, a los directivos, a los partícipes de los procesos educativos. Siempre es importante que reconozcamos que todos podemos aprender, pero ahora este aprendizaje tendría que evaluarse en una condición en donde refleje resultados que permitan transformar lo que estamos haciendo. Básicamente tenemos un grave problema, evaluamos como para remediar de inmediato y no. Es necesario que reconozcamos que evaluar es para orientar las acciones hacia donde pretendemos obtener mejores resultados. Esa sería una condición fundamental de los procesos. No evaluar al maestro nada más como una respuesta a un momento social, sino evaluar al maestro para transformar su práctica educativa. Gracias, maestra Guille. Su opinión, maestro Sabás, ¿nos podría decir evaluar o no evaluar? En la pregunta encontramos una respuesta de manera inmediata. Hay que evaluar, pero yo me iría al marco normativo. Sería irresponsable si yo dijera en este momento no evaluar a los docentes. El problema es para qué evaluar y de dónde vienen estos proyectos, estas ideas de evaluar. El artículo 52 de la Ley General de Profesionalización Docente establece que es obligatorio. Si yo dijera en este momento a mis colegas que no se vayan a evaluar, los estaría metiendo en un problema grave. Sin embargo, la evaluación la tiene que tomar la Secretaría de Educación Pública como un punto de partida para generar políticas para mejorar, para transformar el sistema educativo nacional. Hay varios ingredientes en la evaluación. No lo digo yo, lo dicen los resultados de Planea del último ciclo escolar. Si realmente se pretendiera mejorar la calidad educativa como lo pretende el Estado,
estaríamos en este momento, ante los resultados de Planea, con excelentes resultados. Seguimos igual. ¿Por qué? Porque no se tiene una visión integral, como lo plantea la doctora Guillermina, de la evaluación. Solo se está viendo al docente y muchas veces para descalificarlo o incluso para quitarle su empleo, como también está contemplado en el 53 de la Ley de Profesionalización Docente. Seguiremos abundando sobre esto. Gracias, maestro. Cerramos esta pregunta. Doctor Rojo, por favor. Gracias. La idea de evaluar implica la idea de conocer el estado actual de las cosas, el estado actual de los procesos. Y en el marco del desarrollo profesional docente, evaluar al docente no es evaluar, como lo decía la maestra Guille, el sistema educativo nacional. Habría que preguntarse si cada uno en su ámbito de competencia está atendiendo lo que está prescrito para hacerlo. Sin embargo, en este sentido, evaluar o no evaluar es una buena pregunta para abrir el debate acá. Primero diría, es necesario evaluar. Todo proceso tiene que ser evaluado para reconocer sus alcances, posibilidades y forma de trascenderlos. Pero el problema no es la evaluación en sí, el problema es la intención con la cual se está evaluando. Una evaluación homogénea, una evaluación que unifica y homogeniza ante una diversidad que caracteriza a la población mexicana y que caracteriza al magisterio, que está en condiciones disímiles entre unos maestros y otros, y que por otro lado está dando como resultado una exclusión entre los maestros, porque está ubicando maestros de primera, maestros de segunda, maestros de tercera, maestros que alcanzarán un 35% al salario si son maestros de excelencia y maestros que estarán en riesgo a nivel laboral. Pero esto genera a su vez, además del miedo que han citado mis compañeros, además de esa psicosis colectiva, genera problemas entre los mismos maestros al pensarse maestros de primera y maestros de segunda y maestros de tercera en función de nuestro ingreso derivado de este proceso de evaluación. De ahí que tendrían que pensarse en otro tipo de estrategias que no atenten contra esta situación social entre los maestros. En ese sentido, evaluar implicaría un proceso de reconocimiento de esta diversidad para determinar cuáles son las necesidades formativas de los maestros y generar programas en consonancia que respondan a la diversidad de exigencias sociales que tenemos como magisterio. En ese sentido, me parece que evaluar es una condición necesaria para mejorar, pero no mejorar en el marco de lo que el Estado está planteando, mejorar en el marco del sentido del desarrollo humano, mejorar las miradas que tiene el ser humano sobre sí mismo, sobre su cuidado de sí, sobre el cuidado del mundo, que es algo que estamos descuidando en este marco de la evaluación. Evaluar no es calificar. Evaluar no es medir, evaluar no se puede hacer con un instrumento que se llama examen, no es examinar, evaluar tiene que ver con un carácter formativo y con una serie de elementos subjetivos que dan cuenta de cómo el ser humano se está moviendo en un presente que también está en movimiento. En un momento regresamos a su programa Fin de Semana. ArciClub y Arciplaza Comercial, dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial. Es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios, gran surtido de productos, el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa, ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita. Todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios. Además, contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100, de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. ArciClub, la gran supertienda en Jilotepec. Accesorios Remo lo espera en su nueva y única dirección, ubicada en carretera Jilotepec San Francisco, calle de Gardenia número 22, esquina Azucena, colonia Javier Barrios. Y como siempre, le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto, camioneta o camión. Pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece Accesorios Remo. Visítanos ya.
El Estudio de Arte y Ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, tahitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, bicampeón mundial de pole dance, María Elena Tavares, importante instructora a nivel internacional, Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de Arte y Ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Paz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Paz Natural, lo mejor en comida vegetariana. Bueno, acerca de su origen o fundamento, ¿en qué se sustenta la reforma educativa y qué podrían compartirnos acerca de las leyes secundarias? Maestra Guille, ¿podría externarnos su opinión, por favor? Sí, muchas gracias. Aquí realmente el punto de partida para hablar de esta reforma constitucional fue el Pacto por México. Y a partir de, estoy hablando 2012, en el 2013 se reforma lo que es la Ley General de Educación y también en el 2013 se promulgan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la ley por la que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. A partir de ahí existe lo que es la publicación de acuerdos importantes como fue el 716 que tiene que ver con los consejos de participación social y el 717 que le concede a la educación, a la escuela, la autonomía. Hemos visto en las últimas fechas precisamente el tema de autonomía de la escuela o de centro de la educación a la escuela. En esas condiciones, las leyes secundarias lo que hacen es regular la dinámica, pero esto quiere decir que definitivamente lo que tenemos que incorporar es los componentes de la reforma del artículo 3 constitucional y del artículo 73 que mencionaba, son dos. Uno, la calidad en la educación y dos, que es el maestro idóneo. Cuando nosotros hablamos de calidad en la educación, definitivamente no es tan fácil definirlo. ¿A qué se refiere de manera específica cuando nosotros hablamos de artículo 3 constitucional de calidad en la educación y maestro idóneo? Más tarde se publica un primer referente que fue el perfil parámetro indicadores que aparentemente permiten definir a qué se refiere ese maestro idóneo y se convierte en el documento rector para este proceso de evaluación que precisamente nos ha generado tantísimas confusiones. Su turno, profesor Tamay. El problema de las leyes no va a poder concluir con el problema que nosotros tenemos en materia educativa. Y es necesario que entendamos que si bien las leyes son una herramienta que puede regular, que puede permitir comprometer a un sujeto a cumplir con ciertos principios, con ciertas normas para desempeñarse laboralmente, no podría también tener solamente esta consideración la resolución a los problemas educativos. Desde siempre sabemos que las leyes nos permiten vivir en armonía. Pero ¿cuál es la armonía que en este momento cuestionaría que nos aporta la reforma educativa, la reforma laboral y en este momento la posibilidad de transformar a este país? ¿Hasta dónde las leyes están cumpliendo realmente con lo que se persigue, con lo que se propone? Es importante darle confianza al magisterio, es importante darle confianza a la sociedad.
Es importante reformar las leyes, pero que tengan una mayor consideración en el sentido no solamente legal, sino también en el sentido humano. Y yo creo que estamos pasando por alto esta parte, la parte humana de la educación. Bueno, doctor Rojo, por favor, su opinión. Gracias. En relación a estas bases legales que traen a la mesa nuestros compañeros Tamayo y la maestra Guille, parece que tendríamos que pensar en algo que nosotros estamos llamando lo dado, lo establecido, lo normado, lo estructurado. Y me parece que muchas de estas leyes son a modo de una exigencia de Estado, de una exigencia del poder. Más allá de los beneficios que podría estar generándose para los maestros, están buscando cómo deslegitimar la escuela pública a partir de una serie de imposición de normas y leyes que, junto con otros medios de comunicación que se han empeñado en descreditar el trabajo del maestro, hacen que se geste en el colectivo social, en ese imaginario social, eso que estamos llamando la psicosis social entre los maestros, dada la perturbación a su estabilidad laboral. En ese sentido, me parece que tendríamos que reflexionar y tendríamos que pensar cómo transitar esas leyes, cómo transitar esas normas para ser trascendidas. No podemos trascenderlas en tanto no las hayamos comprendido. Me parece que la invitación para los maestros que aquí ahora nos están atendiendo con esta su mirada y su esta escucha, tendríamos que advertir qué plantea cada una de las leyes para que no hagamos caso a los rumores, díceres y comentarios que circulan por las redes sociales, que muchas veces son desde imaginarios que no existen en términos de realidad. Basta con citar dos elementos que el artículo tercero trae a la mesa para la reforma: el sentido de equidad y el sentido de calidad. El problema en la calidad no se circunscribe solamente al trabajo del maestro en el aula. Hay una serie de condiciones que tendrían que estar favoreciendo el sentido de calidad desde la infraestructura, desde los elementos de los currículum que son desatendidos en este momento. Me parece que hasta este presente del ciclo escolar 16-17 estarán siendo atendidos, pero que no vamos a lograr una reforma educativa realmente si no se piensa en la trascendencia de una formación de un sujeto con un espíritu altamente humano, capaz de cuestionar, de problematizar, pero también de colocarse ante el mundo con una forma propositiva para transformar sus realidades. Me parece que el sentido legal no alcanza para que la reforma tenga realmente un nivel de concreción que atienda a la exigencia de una sociedad que por demás ha sido lastimada por mucho, por los medios, por los grupos, por una serie de circunstancias que nos ha tocado vivir en el presente. Cerramos con el profesor Sabás, por favor. Muchas gracias. Creo que lo que aportan en esta mesa es de manera muy importante reflexionarlo. Quisiera centrar mi participación en la otra mirada del marco normativo. ¿Qué quiere decir esto? La parte que estaría defendiendo los puntos de carácter laboral de mis colegas a nivel nacional. Efectivamente, en el tercero constitucional y en el 73 constitucional están sentadas las bases de esta reforma educativa, de donde se deriva la Ley General de Profesionalización Docente. Pero me regreso al sustento constitucional, el 14. El 14 establece claramente que no se puede aplicar una retroactividad de las leyes. ¿Esto qué significa? Significa para los docentes a nivel nacional que tenemos una oportunidad desde el punto de vista jurídico y legal para nuestra defensa. Aquí le recuerdo el 53 de la Ley General de Profesionalización Docente en sus tres etapas. Establece que si tú repruebas como docente la tercera evaluación, serás sometido a un retiro voluntario. También habla de una posibilidad de cambiarte de una comisión. Y así se va. Hay otros candados, hay otros recursos ahí. Pero el 14 constitucional nos estaría amparando si nosotros fuimos contratados hasta antes de que fuera la vigencia o entrara en vigencia esta nueva ley. Por otro lado, la otra mirada que también yo quiero compartir con ustedes es el octavo transitorio de la Ley de Profesionalización Docente. Creo que ahí también hay una ventana de tipo jurídico por donde nosotros podemos transitar
para la defensa. Hay que estar muy al tanto. Efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, tiene otros antecedentes la reforma educativa. Esta parte que señala la doctora Guillermina del Pacto por México es una cuestión de carácter meramente político, donde da la apertura no solamente para modificar la ley en educación, sino que tiene que ver con todas las reformas estructurales. Esta es una maniobra de carácter político que hasta cierto punto, si nos centramos en la parte educativa, ha costado mucho trabajo que cumpla con los objetivos, que cumpla con esa concreción de la que nos habla el doctor Rojo. Muchísimas gracias, maestro Sabás. Bueno, regresamos en un momento con su programa Fin de Semana. Arcimar Supermercado es el concepto de una gran tienda de autoservicio moderno, ubicada en el centro comercial de tradición. Contamos con una gran variedad de frutas y verduras de la mejor calidad, con amplio surtido de abarrotes, semillas, lácteos, refrescos, cervezas, cristalería, ferretería, desechables y todo lo que usted requiera. Y el salón de vinos y licores Bonanza. Jueves y viernes son días de Arcimar, con precios muy atractivos y rendidores para la economía familiar. De precios, calidad y servicio, ni hablar. Es el sello que nos distingue. Visítenos en calle de Hidalgo 125, centro de Jilotepec. ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Jilotepec la mejor materia prima, Estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude. Solo en Estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. Hotel y Restaurant La Casona, en el corazón de Jilotepec. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones y servicios. Todos los fines de semana, exquisito y variado buffet. Con más de 9 platillos, incluimos sabrosísima pancita y rico conejo. Este 10 de mayo, ven y celebra con mamá a lo grande. Música en vivo, nuestros clientes nos recomiendan. Está excelente, ¿eh? Nosotros venimos cada 8 días y nos encanta venir aquí por la buena atención que nos dan, la música de fondo. Los platillos maravillosos, todo está riquísimo, está fresco. Está muy bien el servicio, muy económico. Muy bien, está muy rico. Hotel y Restaurant La Casona, cuenta con amplias y confortables habitaciones, sencillas y dobles, salón privado, juegos infantiles, jardín para eventos sociales. En nuestra barra te ofrecemos coctelería, un amplio y extenso surtido de vinos y licores, nacionales e internacionales. Te esperamos en Avenida Hidalgo 137, centro de Jilotepec. Amigos, continuamos con nuestro programa, aquí con nuestro diálogo entre maestros. Y bueno, ahora uno de los propósitos de este panel es poder ofrecer tips a los docentes, pistas para poder preparar su examen para presentarlo con éxito, ese examen de desempeño. ¿Cuáles serían las etapas de la evaluación y qué tendrían que preparar en cada una de estas etapas? Por favor, damos ahora la palabra al maestro Sabás, por favor. Muchísimas gracias. Trataré de ser muy concreto para dejar espacio a mis compañeros panelistas, que tienen muchas cosas interesantes para ustedes que decir. Son 5 las etapas. El primero tiene que ver con el informe de responsabilidades. Esto lo hace el director, si es de director para docente, y lo hace el supervisor, si es de director para supervisor. ¿Qué es lo que aborda de manera muy resumida? El director, para el caso de los docentes, le avisan cuándo tiene que subir a la plataforma en un formato en donde habrá de decir si el docente cumple con su planeación didáctica en la escuela, cómo la lleva a cabo,
¿Cómo son sus participaciones en los consejos técnicos escolares? ¿Cómo anda esto de la puntualidad? ¿Y cómo es la relación con sus alumnos y con los padres de familia, desde luego en el marco de los aprendizajes? ¿Cómo interviene el docente para el aprendizaje de sus alumnos? La segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con las evidencias, el portafolio de evidencias. Muchos aquí en lo que ha ido esto de estar revisando la evaluación del desempeño docente, nos hemos entrado en un poco de incertidumbre porque pensamos que es mucho lo que hay que hacer para evidencias. Recordemos que son dos evidencias, una donde señalemos del alto desempeño de nuestros alumnos y otras dos de bajo desempeño. ¿Qué le sugeriría yo a los docentes? Que trabajen, que vayan trabajando de manera permanente sus evidencias como un trabajo cotidiano y que poco a poco las vayan afinando hacia el futuro para cuando tengan ustedes que subir sus evidencias a la plataforma. La tercera etapa tiene que ver con el examen. El examen habrá de, digamos, evaluar las competencias didácticas, pero también habrá de evaluar el conocimiento que se tiene de los contenidos científicos que aborda el docente desde los programas para el cumplimiento de los aprendizajes esperados y de las competencias señaladas en el currículum. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Yo diría que estén muy al tanto y vivan todos los días con su programa, estarlo revisando, estarlo leyendo, porque sobre eso les van a estar preguntando. Hay un acuerdo muy importante donde se articula todos los contenidos del currículo. Tiene que ver con el acuerdo 592. Hay que estarlo revisando. Hay que estar revisando algunos acuerdos sobre evaluación, el 696, que son los que tienen más que ver con la evaluación docente en cuanto a contenidos. Y pasamos a la cuarta etapa. Tiene que ver con la planeación argumentada. Lo mismo, estas planeaciones hay que irlas revisando de manera muy puntual. Hay algunos materiales, hay algunas sugerencias, hay un material que está saliendo de último momento de Raúl Sánchez Barajas, Planeación Didáctica Argumentada, Corazón de la Evaluación Docente. Ahí van a encontrar ustedes unos tips, van a encontrar muchas sugerencias para cómo construir su planeación argumentada. Dejo hasta aquí mis comentarios para que los demás panelistas puedan abundar acerca de esta pregunta. Muchas gracias. Por favor, maestra Guille. Aquí hay algo muy importante que como maestros tenemos que hacer cuando hablamos de etapas. Primero, veamos cuál ha sido el trayecto que ha tenido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Junta de Gobierno, cada vez que se reúne, establece procesos, pero si realmente le estamos dando seguimiento a este cronograma, nos damos cuenta que ha ido cambiando tantas veces se han reunido. Entonces, hemos vivido más de cambio que de hechos. Lo que establece el maestro Sabás efectivamente es una propuesta para los maestros que fueron evaluados, en donde dice, bueno, va a ser el informe, se van a subir las evidencias, está el examen y hay la planeación argumentada, sí, para este ejercicio. Pero algo que nos obliga a futuro es informarnos cuál va a ser este proceso para evaluación de los maestros. En esta oportunidad fue español y matemáticas, pero también veamos a futuro hacia dónde se alinea el proceso de evaluación. Hablamos de alumnos que se destacaron y alumnos de bajo dominio, pero también veamos cuál va a ser la condición de evaluación a futuro. Aquí tenemos que considerar que el maestro que va a ser evaluado tiene que estarse informando en estos procesos pedagógicos y además de ello se tiene que ir formando, porque lo más importante es que el propio maestro se transforme. Esto es, las etapas que van marcando tiene que hablar de un nuevo maestro que a sí mismo se profesionaliza. Maestro Tamay, su turno, por favor. Sí, gracias. Me parece que estamos una vez más frente a una gran cantidad de posibilidades que cada maestro tiene que tomar en esta etapa o en esta etapa de la evaluación.
En primer lugar, quisiera recomendarle a los maestros no perder de vista que tienen un gran potencial su experiencia educativa. Hemos visto, desafortunadamente, como se ha puesto aquí en la mesa, que se ha tratado de descalificar muchas veces esta capacidad de preparación que los maestros tenemos. No dudo que haya una gran cantidad de compañeros maestros que aún tengan problemas en su proceso formativo. Es importante también para ello reconsiderar que si se tiene la experiencia pedagógica para trascender estos obstáculos que hoy estamos criticando en esta mesa, es necesario darle la oportunidad y la credibilidad al maestro de aprovechar su experiencia. Es importante también decir a las autoridades, al INE en especial, que no me parece pedagógico el proceso y las etapas que se están llevando a cabo en esta evaluación. En primer lugar, si nosotros revisamos en el examen, se trabaja mañana y tarde. Necesitamos revisar esas 4 horas de trabajo que se llevan a cabo. Después, por la tarde, nuevamente volver a trabajar con otra serie de recursos de la evaluación. Indudablemente que esto es un desgaste y que manifiesta para los maestros molestia y que desde mi punto de vista es antipedagógico, antididáctico, hasta anticonstitucional. Sin embargo, dejamos esta reflexión para que los maestros también observen que es muy importante para ellos su preparación. Ya lo decía el maestro Sabás, hay mucho por revisar, hay mucho por reconocer en la información con la que se cuenta. Y es necesario que también los maestros vean que sus aprendizajes que comparten diariamente en el aula son los mejores recursos con los que ellos cuentan para poder ser evaluados. Muchas gracias, maestro. Cerramos ahora con el doctor Rojo, por favor. Muchas gracias. En razón de estas 4 etapas y 5 para el caso de las maestras y maestros de inglés que nos han compartido los maestros, me parece que tendríamos que advertir qué podemos hacer para encarar con dignidad esto que nos están exigiendo en el Estado. Por un lado, tendríamos que pensar que la evaluación la tengo que ver como un aspecto que tiene que transformar y transformarme, es decir, mejorar las condiciones de aprendizaje de mis estudiantes, pero a la vez mejorar mis condiciones de práctica profesional, en tanto comprendo las diversas circunstancias que permean el acontecimiento de lo pedagógico, es decir, la familia, el contexto social, la misma estructura de la escuela, las condiciones de aula. Estos elementos van a permear esta serie de vínculos y relaciones que el maestro puede estar estableciendo. Me parece, pues, maestros, que hoy tenemos una gran oportunidad para que veamos en la evaluación esa posibilidad de trascendencia. Porque finalmente la planeación didáctica, si la pensamos no solamente desde el cumplimiento burocrático administrativo y la pensamos como una parte de compromiso ético en nuestra labor profesional, no tendríamos por qué estar preocupados. Tendríamos que estar en un estado de confianza porque la evaluación sería inherente a nuestro propio estar haciendo como ejercicio profesional. En ese sentido, la planeación, el portafolio de evidencias para fines de lo que el INE plantea no son lo más importante, advierto, maestros. No es la evidencia en sí, no es la planeación didáctica en sí, es la capacidad que tú tengas de argumentar cada uno de los elementos que estés proponiendo tu planeación didáctica. De hecho, por eso se llama argumentada. El calificativo argumentado tiene que ver con esa capacidad de justificar, de explicar, de comprender y de poner con base en qué estás proponiendo formas de organización grupal, los tiempos, los materiales, situaciones de aprendizaje, etcétera, que están haciendo que tu ejercicio profesional se esté fortaleciendo. Por otro lado, y cierro con esta parte, en el portafolio de evidencias lo único que va a contar es tu capacidad de análisis, capacidad argumentativa para dar cuenta del por qué y qué cosa está influyendo para que ese niño de alto desempeño esté en ese lugar y cuáles son los factores y aspectos que están incidiendo para que ese otro niño no esté avanzando en su proceso de aprendizaje. Dicho de otra manera, ubicar cuáles son las barreras de aprendizaje y participación que están determinando que el niño no trascienda en el acontecimiento del aprendizaje. Por ello, me parece que esta reflexión que tú puedes hacer sobre estas evidencias te va a llevar mucho más allá de lo que es la evaluación, te va a llevar a trascender tu propia intervención profesional, maestro. Sabias palabras, muchísimas gracias, doctor. Continuamos con nuestro programa Fin de Semana.
El Tiburón Jarocho, restaurante de mariscos, te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle, ancas de rana al mojo de ajo, camarones enchilpallados, mojarra a la veracruzana, guachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa, sábana jarocha, mar y tierra, camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos. Todos los viernes, delicioso buffet con más de 20 platillos. Te esperamos en Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. ¿Qué esperas? Ven al Tiburón Jarocho y disfruta de los manjares del mar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Jilotepec. La estrella de Arciclub sigue brillando con gran intensidad, atendiendo al comercio y al público en general. Gracias a su preferencia, hemos crecido en capacidad, servicio, surtido y mejoramos los precios. En Arciclub, almacén de abarrotes, vinos y semillas, manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos. También en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón El Gran Chaparral. Visítenos en Francisco y Madero número 2 de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 8 de la noche. Arciclub, para servir al comercio en general y a las amas de casa. Y continuamos, amigos, en este diálogo entre maestros especialistas sobre el tema que nos hicieron favor de venir para beneficio de todos nosotros y de todo el público en general, para que se orienten, porque también los padres de familia están interesados en este tema y toda la población. Bueno, continuamos ahora preguntándoles qué nos pueden aportar como propuesta o qué nos pueden plantear en cuanto al trayecto formativo. ¿Y qué importancia tiene o qué papel juegan los consejos técnicos? ¿Podríamos comenzar, por favor, con usted, doctor? ¿Doctor Rojo? Claro que sí, con gusto. Primeramente, habría que advertir que hay un trayecto formativo dado, establecido por la propia Secretaría de Educación Pública en coordinación con el INE en el marco del proceso de evaluación. Y por otro lado, estaríamos pensando en las reales necesidades formativas que el docente y el colectivo de docentes tenemos en cada uno de los momentos históricos según los planes y programas con los cuales fuimos formados desde la escuela normal. En ese sentido, me parece fundante que si el trayecto formativo dado por el Estado responde a las necesidades del Estado, tendríamos que repensar un trayecto formativo que coloque al centro al docente y su proceso histórico, es decir, colocarlo al centro de su propia formación para que recupere la experiencia como el punto de partida y el punto de retorno de su propia formación. En ese sentido, creo que el trayecto formativo no se podría construir si no hay un proyecto. El maestro, entonces, lo primero que tiene que plantearse es un proyecto en razón de qué ciudadano desea formar, qué sujeto quiere estar presentándole a la sociedad como resultado de su intervención pedagógica, pero a la vez tiene que estar pensando en que este trayecto de formación tiene que ser distinto en función de las condiciones de necesidades específicas de cada uno, pero en función de un carácter nacional también. No perdamos de vista dos cuestiones: por un lado, las necesidades individuales y colectivas, y por otro lado, las necesidades sociales de todo un país. ¿Qué ciudadano requerimos formar? En ese sentido, la pregunta está: ¿qué requiero yo como elemento formativo para responder a esa exigencia de formación? De tal suerte, entonces, que lo primero que yo propongo es pensarse maestro.
para poder ser maestro. De lo contrario, estoy haciéndole al maestro, estoy haciendo una obra de teatro que el mismo Estado ha provocado, fungiendo ser maestro, porque el Estado así le conviene, y las sociedades que estamos formando son sociedades que le convienen al Estado para que no sean seres pensantes, críticos, ni propositivos, ni que sean capaces de problematizar lo que escuchan y lo que ven. Que esto que están viendo lo legitimen como un proceso naturalizador, y que el Estado le conviene que seamos así, porque así impone sus normas, sus reglas y sus leyes a través del aparato del mismo Estado, y que legitimamos desde la inconsciencia. Nos quedamos atrapados en el consumo del conocimiento, sin la capacidad de razonar, sin la capacidad de formarnos, sin la capacidad de tomar conciencia. En ese sentido, me parece que el trayecto de formación tiene que ser congruente con estas perspectivas de formación. De lo contrario, estaríamos respondiendo solo a una exigencia de Estado para hacer del mercado ya ni siquiera los consumidores, sino los productos del propio mercado. Gracias, doctor. Continuamos con su opinión, maestra Guille, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo aquí tendríamos que partir de que el propio maestro se haga una pregunta y se conteste. ¿Qué me gusta y qué necesito? El trayecto formativo tiene que alinearse a lo que necesita, y lo que necesita basado en el mapa curricular de los alumnos. En esta condición es algo que normalmente no ocurre. Si a mí me preguntan qué curso o qué taller quiero hacer, me voy por la parte que ya casi domino o con la que me identifico. Y aquí no se trata de ello. Aquí se trata de identificar cuáles son nuestras necesidades. Mencionaba que hay dos elementos que nos pueden ayudar para identificar precisamente estas necesidades. Una, los propósitos, y otra, el enfoque. Los propósitos de la educación, porque me dicen hacia dónde voy, hacia dónde va la educación. Efectivamente, no es fácil determinarlo, pero sí nos orientan. Y después viene el enfoque, qué es lo permitido dentro de esta visión que tiene la educación nacional, hacia dónde y qué está permitido, porque realmente es un cruce, uno va en línea recta y el otro lo cruza, de tal manera que esto nos orienta. Pero hay tres componentes que se han publicado en los últimos años y que fácilmente nos pueden apoyar. Uno es el perfil de egreso de los alumnos, que por primera ocasión en nuestro país se publica en el 2006 en los programas de educación secundaria, y nos orientan qué es lo que tenemos que hacer dentro del aula con ellos, para con ellos. Estamos hablando del producto de la educación. Otro es el perfil de la escuela o la escuela deseada. El consejo técnico específicamente nos permite ver a esa escuela como el centro de la acción, y quien define el perfil de la escuela deseada es el consejo técnico, orientada a partir de las condiciones que de alguna manera estamos buscando y que define el 717, el acuerdo 717. Y por el otro lado está el documento de perfil, parámetro e indicadores, que a través de las cinco dimensiones nos permite ver al maestro deseado. Entonces, ya tenemos una orientación para el maestro, para la escuela y para el estudiante. De alguna forma, esto nos tiene que orientar a seleccionar nuestros vacíos. Si como maestro yo tengo vacío en algo, el trayecto formativo lo tengo que delinear hacia ello, y no tengo que esperar a que alguien determine qué es lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Pues continuamos con el maestro Tamay, por favor. Sí, gracias. Creo que lo que han apuntado tanto el doctor Rojo como la doctora Guillermina nos da la oportunidad de poder establecer una vez más la gran pregunta: ¿cómo podemos entrecruzar el sentido del trayecto que la reforma educativa plantea y el trayecto, o sobre todo el proyecto de vida, de cada uno de los que estamos involucrados en esta gran tarea? En ese sentido, ya lo mencionaba la doctora Guille, está la posibilidad de mirar al alumno, de mirar a la escuela, de mirar a la sociedad educativa, de mirar también más allá de lo que el docente con su propia responsabilidad lleva a cuestas. Es importante mirar, maestro, cuál es tu trayecto, pero sobre todo, cuál es tu proyecto de vida. ¿Cómo te puedes responder en este momento estas condiciones de la reforma educativa?
Es importante romper estigmas. Es necesario retornar a los planteamientos que podríamos hacer ante esta pregunta. ¿Es tu proyecto de vida? ¿Es tu proyecto de vida una vocación? ¿Es la oportunidad que tienes para poder transformar desde tu lugar la posibilidad de llegarle a los alumnos o de llevarle a los alumnos nuevas posibilidades de aprendizaje? Si nosotros hacemos las cosas con gusto, nuestra vocación tendrá la oportunidad de transformar todo aquello que se nos obstaculiza. Es necesario entender las virtudes que cada docente tiene. Es la oportunidad de darnos la vida que nosotros deseamos en la educación. Necesitamos no confundir las competencias con las virtudes. No nos quedemos solamente en el marasmo de lo que nos piden que nosotros seamos, no en lo dado. Vayamos más allá de lo que nosotros podemos dar. Esa es la gran oportunidad que tiene el magisterio hoy sobre el trayecto de la formación. Tampoco nos conformemos con los cursos de capacitación que nos están ofreciendo por el Estado, que es necesario que nosotros mismos nos actualicemos, hagamos un proyecto de formación, hagamos algo mucho más ambicioso para poder lograr transformar a esta sociedad. Cerramos esta pregunta con el profesor, el maestro Sabás, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera vincular la pregunta con algo que hemos venido trabajando anteriormente, con lo que tiene que ver la evaluación. Si la evaluación está pensada, como lo plantea el doctor Rojo, desde el establishment, es decir, una evaluación punitiva con características de subjetividad, etcétera, etcétera, entonces vamos a estar creyendo que los trayectos formativos también van a ser ad hoc a las necesidades del Estado. En estos últimos días, afortunadamente, han estado teniendo otra mirada los encargados de esto. Dicen que esta formación y estos procesos de profesionalización en cascada no está teniendo ya el resultado que ellos esperan. ¿Yo qué propondría? Efectivamente, los consejos técnicos escolares son una posibilidad para reflexionar nuestro trabajo. Yo creo que hace falta mucho que hacer ahí. Los maestros tendríamos que poner en la práctica esa idea de ser reflexivos, de ser críticos y de ser propositivos. Colegas, yo los invito a que dejemos de ser correas de transmisión. Yo los invito a que dejemos solamente de interpretar todo el currículo, todo el contenido científico, solo para que el alumno aprenda o para que el sujeto aprenda algo que está ahí establecido. Tenemos que dar un gran paso para construir. Y me parece que una propuesta está precisamente en la idea de un trayecto de autoformación, en un fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje, y entonces, visto esto, estaríamos parados ante dos paradigmas. El docente tiene mucho por hacer a partir de lo que el Estado plantea. Muchísimas gracias, profesor Sabás. En un momento regresamos con este tan interesante tema. ArciClub y Arciplaza Comercial, dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial. Es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios, gran surtido de productos, el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa, ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita. Todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios. Además, contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100, de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. ArciClub, la gran supertienda en Jilotepec. Accesorios Remo lo espera en su nueva y única dirección, ubicada en carretera Jilotepec-San Francisco,
calle de Gardenia número 22, esquina Azucena, colonia Javier Barrios. Y como siempre, le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto, camioneta o camión. Pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece Accesorio Remo. ¡Visítanos ya! El Estudio de Arte y Ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, tahitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba and jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, bicampeón mundial de pole dance, Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional, Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de Arte y Ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Vaz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Vaz Natural, lo mejor en comida vegetariana. Bueno, pues el tiempo en televisión se va rapidísimo. Estos momentos han sido muy agradables, pero llegó el momento del cierre. Pues después de haber escuchado estas aportaciones tan interesantes, tan nutritivas y tan llenas de sapiencia, ¿qué les gustaría agregar para cerrar, así con broche de oro, este hermoso diálogo? Uno de los propósitos de esta mesa es dejar en nuestros colegas tips, pistas, que puedan serles útiles para enfrentar ese propósito de la evaluación del desempeño profesional docente. Es tan complejo, es tan amplio el tema que hoy nos ha citado aquí, que como dijera Edgar Morin, pareciera que nos movemos en un mar de incertidumbres y tan solo en un archipiélago de certezas. Y bueno, también es importante recordar toda esa parte de la evaluación. Es importante decirles que quedan algunos vacíos. Por ejemplo, se citó en un momento de nuestras intervenciones que los docentes que salgan bien en su evaluación habrán de obtener el 35% de aumento salarial. Cuidado, solamente tendrán el aumento del 35% en las horas concursadas o en las horas evaluadas. Otra situación, las convocatorias. Las convocatorias se abren por completo y, por citar un ejemplo, en donde participan 80 para concursar por una plaza de directores y solamente hay un techo financiero para 12 plazas, ¿qué sucede con los demás? Bueno, se termina el periodo, tienen prescripción y tendrán que evaluarse. En fin, ¿o qué pasa con algunas plazas que no se concursan, como por ejemplo las de asesores técnicos pedagógicos? Tiene muchas cosas esto. Yo quisiera como que ir cerrando en esta primera intervención con dos sugerencias principales. La primera, por favor, infórmense. Lean, vuelvan a leer y relean materiales que tienen que ver con el tema que estamos trabajando. Y una segunda sugerencia en el marco de todo lo que se ha trabajado en esta mesa sería que ustedes trabajen, que ustedes construyan, que ustedes produzcan. Recuerden que solo haciendo se aprende. Pero maestros, no se dejen engañar. Estamos ante un discurso
que oculta lo que está ocurriendo en términos de lo real. Discurso de Nuño: el maestro está hoy en posibilidades de alcanzar hasta un 200% su salario. Sí, en 7 etapas de evaluación de cada 4 años, es decir, en 28 años de servicio profesional docente. Pero eso no es todo. No te dejes engañar, porque si hoy saliste como excelente para ese 35 que apunta el maestro Sabás, para el próximo periodo tendrás que sacar arriba de este puntaje si quieres aspirar al siguiente nivel salarial. En caso de que no, la ley dice que te retrocederás al nivel salarial anterior, aun cuando Nuño ha planteado en el comunicado 80 hace 15 días que el docente, al evaluarse y al alcanzar el 35% al salario, permanecerá todo su trayecto y su servicio profesional. Pero no le creamos a Nuño, porque él es como algún personaje del Chavo del Ocho: cuando dice una cosa, al otro día la cambia. Entonces no se confíen en ese sentido. Prepárense para la vida, prepárense para ser los mejores profesionales, prepárense para ser el único profesional que transforme la educación de los niños en nuestro país, y con eso la evaluación les va a quedar flojita. No se preocupen, no se asusten, maestros, tú tienes el poder de transformar tu propio estar siendo en el mundo, y con eso transformarás la vida de tus estudiantes, y la evaluación será algo sencillo y que no te genere miedo. Tú tienes el poder, maestro. Éxito, maestro. Doctor, a mí me creó una inquietud algo que usted comentó. Yo pienso, ¿al gobierno realmente le interesa que haya una reforma educativa dentro de la calidad? ¿Le interesa que los mexicanos sepamos mucho? El concepto de calidad que ellos estarían planteando es calidad para el mercado y para calidad para el capital, que es lo que les interesa. Realmente la calidad en el sentido humano que nosotros hemos venido discutiendo, al gobierno no le interesa, más bien no le conviene. Recuperaría una frase de Juárez en su momento que habría dicho: un pueblo culto es un pueblo altamente peligroso. Imaginémonos que en sus programas de formación continua, que son a escala, que bien lo citaba el maestro Tamay, generaran procesos de pensamiento crítico, generaran procesos de reflexión, de análisis, de toma de conciencia, el mundo se transformaría. El sujeto sería cuestionador y problematizador, y al gobierno en el poder no le convendría ser cuestionado. De tal suerte entonces que al gobierno le está funcionando perfecto un programa de formación, un programa de evaluación que está vendiendo al mejor postor a la educación para que la empresa entre como buitre para acaparar todos los bienes del sistema educativo nacional. En ese sentido me parece que hoy tendríamos que pensar distinto el proceso de calidad, la calidad como la calidad humana, la calidad del ser que piensa, que cuestiona, que problematiza, pero que también toma conciencia y se hace responsable de los actos en función de lo que hoy estamos siendo como seres humanos. Gracias. Y en términos como lo plantea el doctor Rojo, hay algo muy importante: la educación tiene que fortalecer el espíritu del alumno y del maestro, precisamente para la toma de decisiones, porque no va a ser lo que le digan, sino va a tomar decisiones para transformar. En esas condiciones, algo fundamental, y creo que se ha mencionado, pero que necesitamos puntualizar: el maestro ya tiene que tomar decisiones, la escuela debe tomar decisiones, la sociedad tiene que involucrarse en procesos a partir de lo que ve y no de lo que escucha de otros. Esto es, habla de cada vez una sociedad más involucrada con los resultados de lo que hace, y no esperando a ver qué le dan y cómo le dan. Tiene que construir, tenemos que transformar esas cualidades que aparecen en la redacción de los aprendizajes esperados y que se ven reflejados como la capacidad de algo, tiene que ser desde la escuela para la sociedad. Y no lo hacemos. Normalmente nosotros pretendemos aislar a la escuela de la sociedad. No, la escuela es parte de la sociedad. Maestra Guille, ¿y qué papel juegan los padres de familia en la calidad de la educación? Aquí definitivamente no es el padre de familia que escucha lo que dicen los medios de comunicación, es el padre de familia que hace eso, pero que también hace juicios respecto a lo que ve en su hijo y en la escuela. Es ese padre de familia, no es un padre de familia que está permeado por ideas que no corresponden a él, es un padre de familia que conoce su entorno y que sabe que su hijo lo puede transformar. Primero quisiera cerrar diciendo que urge una reforma educativa, y si bien a la par tendría que haber una reforma laboral,
tendría que considerarse en una dialéctica mucho más humana, menos capitalista en términos de el sentido solamente económico de reproducción, de intereses globales, porque también estamos inmersos en un mundo global. Tendríamos que plantearnos entonces los maestros a la inversa una lectura que nos permita no caer en estos juegos perversos en términos maquiavélicos, y que tendríamos que aprovechar la oportunidad histórica que hoy tenemos. Indudablemente, también es importante mandarle un mensaje a nuestras autoridades que esto que estamos discutiendo y que dejamos abierto hacia la comunidad pensante tenga la oportunidad de revertir de alguna manera con su participación el trabajo que todos los días tenemos que hacer. Maestros, padres de familia, sociedad, medios de comunicación, que desde aquí nosotros podemos aprovechar el avance de la tecnología. Pero no confundamos formación con información. Es importante revisar la información para estar bien formados, de tal suerte que de esta manera también la sociedad formada, la sociedad informada, pueda poder establecer criterios distintos a los que hasta hoy hemos estado llevando a cabo. Me queda la preocupación de los criterios que hoy maneja la sociedad en términos de un problema que vivimos diariamente en las escuelas, y me refiero a la carga administrativa. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno frente a esta condición que ellos mismos colocaron para la mejora del sistema educativo? Se los dejo en la mesa y espero que nos permitan a los maestros estar trabajando más cerca de los alumnos y no cerca de la mera información administrativa tecnocrática que absorbe la mayor parte de la tarea educativa. En la idea de transformar, creo que los maestros tenemos ante la sociedad una gran oportunidad de ese deseo de transformación que tenemos miles y miles de mexicanos y miles de docentes. Pero para ello tenemos que transformarnos primero nosotros. Por eso insistir mucho en que tenemos que informarnos y tenemos que prepararnos. Permítanme dejar en ustedes un par de ideas más. La primera tiene que ver con que el docente tiene que cobrar conciencia de lo que es. Tiene que cobrar conciencia de la clase a la que pertenece. Y en ese sentido, trabajar con la sociedad, trabajar con sus alumnos, trabajar en la escuela. Y sobre lo que hay que trabajar es en hacer, mediante nuestra intervención docente, bien por medio de nuestras estrategias, hacer pensar a los niños, hacer pensar al sujeto. Y la última idea tiene que ver con que a mí me parece que el tipo de educación que tenemos, el tipo de salud que tenemos en este país y hasta la pensión que tenemos o que habremos de tener los docentes, tiene que ver con ese momento de intimidad de la urna en donde nosotros elegimos lo que queremos. Les recuerdo que lean el artículo 39, el 40 y el 41 constitucional, donde se establece la soberanía del pueblo para elegir el gobierno que desea. Y ahí tenemos el 2017 y el 2018. Muchas gracias y ojalá pudieran regresarnos lo que nosotros hemos compartido hoy en esta mesa. En un momento regresamos. Arcimar Supermercado es el concepto de una gran tienda de autoservicio moderno, ubicada en el centro comercial de tradición. Contamos con una gran variedad de frutas y verduras de la mejor calidad, con amplio surtido en abarrotes, semillas, lácteos, refrescos, cervezas, cristalería, ferretería, desechables y todo lo que usted requiera. Y el salón de vinos y licores Bonanza. Jueves y viernes son días de Arcimar, con precios muy atractivos y rendidores para la economía familiar. De precios, calidad y servicio, ni hablar. Es el sello que nos distingue. Visítenos en calle de Hidalgo 125, centro de Jilotepec. ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Jilotepec la mejor materia prima, Estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude. Solo en Estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo.
Hotel y Restaurante La Casona, en el corazón de Jilotepec. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones y servicios. Todos los fines de semana, exquisito y variado buffet. Con más de 9 platillos, incluimos sabrosísima pancita y rico conejo. Este 10 de mayo, ven y celebra con mamá a lo grande. Música en vivo, nuestros clientes nos recomiendan. Está excelente, ¿eh? Nosotros venimos cada 8 días y nos encanta venir aquí por la buena atención que nos dan, la música de fondo. Los platillos maravillosos, todo está riquísimo, está fresco. Está muy bien el servicio, muy económico. Muy bien, está muy rico. Hotel y Restaurante La Casona, cuenta con amplias y confortables habitaciones, sencillas y dobles, salón privado, juegos infantiles, jardín para eventos sociales. En nuestra barra te ofrecemos coctelería, un amplio y extenso surtido de vinos y licores, nacionales e internacionales. Te esperamos en Avenida Hidalgo 137, centro de Jilotepec. Bueno, maestros, pues no me queda más que agradecerles su participación. De verdad, el programa Fin de Semana se ha vestido de gala con su visita. Les agradezco infinito y tenemos un breve comentario de cada uno de ustedes para cerrar esta sesión de diálogo entre maestros. Maestros, agradecidos por la oportunidad que nos dan este fin de semana e invitarles a seguir participando con tenacidad en nuestro propio proceso de formación y decirles que no están solos, que cuentan con el acompañamiento de diversas instituciones formadoras de docentes, entre otras, los centros de maestros a nivel nacional, las universidades pedagógicas nacionales, entre otras muchas instituciones que están hoy día ofreciendo espacios para apoyar a nuestros maestros. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchos de ustedes saben que en la práctica hemos estado con ustedes apoyándonos. Seguimos a sus órdenes y me quiero referir a esa parte de que nos regresen un poco lo que hoy hemos estado trabajando en esta mesa. Sería importante saber qué opinan acerca de esta actividad y de otras que seguramente seguiremos trabajando, programando, y saber lo que ustedes quieren, lo que ustedes piensan, nos fortalece. Muchísimas gracias por la invitación. Es una verdadera riqueza el compartir con los compañeros que han trabajado hoy en esta mesa. Bien, pues una vez más agradezco este espacio, maestros, la oportunidad de poder llegar hasta ustedes, donde quiera que se encuentren, esperando que las dudas que ustedes tengan para poder hoy día reflexionar su quehacer, reflexionar la vida social, reflexionar la vida mundial, sea siempre un pretexto para seguir aprendiendo. Pero les dejo la recomendación, es muy difícil que nosotros podamos individualmente llevar a cabo una gran tarea. Necesitamos la unidad. Necesitamos la solidaridad, necesitamos cuerpos académicos, necesitamos espacios colegiados, necesitamos aprovechar los consejos técnicos consultivos, los espacios técnicos escolares, las universidades, las instituciones normales, todos aquellos espacios, sobre todo hoy día, este espacio que hoy se abre a través de los medios de la comunicación. Las tecnologías de la educación pueden ser un buen recurso para poder llegar a disipar nuestras dudas. Gracias por atender este llamado. Y que podamos juntos construir un nuevo país, un nuevo México, con gentes pensantes, con gentes críticas, con gentes propositivas. Desde Jilotepec, Estado de México, agradezco la presencia de tan distinguidas personalidades, académicos de toda la vida, y que hoy nos encontramos nuevamente en esta mesa de trabajo. ¿Y qué es lo que hay que decir? Démosle a la educación el humanismo para que ha sido creada. Y en esa condición, hagamos nosotros de la evaluación no una palabra de moda, sino un proceso que transforme. Y por otro lado, el ser maestros es trabajar con pasión y nunca perder la esperanza. Bueno, pues quiero agradecerles nuevamente, pues desde Yucatán, el maestro Tamay, desde el sur del estado, el doctor Rojo, de aquí de Jilotepec, de nuestro vecino lugar de Canalejas,
la maestra tan querida, la maestra Guille, y nuestro reconocimiento para el maestro Sabás, que él fue el de la idea de organizar esta mesa de diálogo para todos ustedes, para que les sirviera mucho, y espero que les sea de provecho, maestros, y sigan todos estos consejos que de verdad se los vinieron a dar con toda la fuerza y con todo el amor. Este fue su programa. ¡Fin de semana! El Tiburón Jarocho, restaurante de mariscos, te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle, ancas de rana al mojo de ajo, camarones enchilpallados, mojarra a la veracruzana, guachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa, sábana jarocha, mar y tierra, camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos. Todos los viernes, delicioso buffet con más de 20 platillos. Te esperamos en Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. ¿Qué esperas? Ven al Tiburón Jarocho y disfruta de los manjares del mar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Jilotepec. La estrella de Arciclub sigue brillando con gran intensidad, atendiendo al comercio y al público en general. Gracias a su preferencia, hemos crecido en capacidad, servicio, surtido y mejoramos los precios. En Arciclub, almacén de abarrotes, vinos y semillas, manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos. También en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón El Gran Chaparral. Visítenos en Francisco y Madero número 2 de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 8 de la noche. Arciclub, para servir al comercio en general y a las amas de casa. Estatal, encabezado por la licenciada Isis Ávila, en coordinación con el sistema DIF municipal, llevarán a cabo en el Parque Urbano Las Secuoyas el evento Acciones por la Familia, Niñez Protegida, programa del Gobierno del Estado de México que pretende rescatar e inculcar en las familias mexiquenses la cultura del bien comer. Ante la asistencia de autoridades estatales y municipales, catedráticos, alumnos de educación básica de Jilotepec y padres de familia, la presidenta del DIFEM realizó una exhibición de las acciones y beneficios con los que cuenta este programa de nutrición. Entre ellos, las tres modalidades alimentarias que comprenden desayunos escolares fríos, calientes y las raciones vespertinas, así como la toma de peso y talla y el testimonio de las madres voluntarias en los desayunadores escolares. En su mensaje de bienvenida, el profesor Felipe Vega Becerril agradeció a las autoridades estatales por el apoyo brindado a la comunidad jilotepequense. En diferentes áreas, en diferentes actividades que se han desarrollado. En particular, una parte muy sensible que es el DIF, que son los niños. Hemos escuchado comentarios, ahora que supimos que se confirmó la visita de usted, investigamos un poquito, decir, bueno, qué es lo que hace, cómo nos visita. Y se ha cambiado el formato, mucho. Tiene un discurso muy sencillo, el que dice, pues de nada sirve que hablemos muy bonito si no aterrizamos nada, si no hacemos nada. En entrevista, la responsable del DIFEM comentó que la finalidad de este programa es ofrecer a la niñez mexiquense una guía alimentaria para combatir la desnutrición y las enfermedades ocasionadas por la mala alimentación.
alimentarias. Y es que, bueno, esto es un gran paso, por supuesto que todavía hay mucho por hacer, pero con acciones como las que presentamos el día de hoy, de cómo es que procuramos que nuestros niños lleven una alimentación sana, variada y suficiente, es como vamos a poder seguir eliminando esta brecha para que, pues, nuestros niños crezcan fuertes, crezcan sanos y puedan aspirar a escribir las grandes historias de éxito que existen. Asimismo, detalló que el programa ofrece alimentación a los 125 municipios que comprenden al Estado de México. Si es llegar a los 125 municipios, tenemos tres modalidades: desayunos escolares fríos, desayunadores calientes y las raciones vespertinas. Les comparto con mucho orgullo que el Estado de México es el único estado de todo el país que entrega raciones vespertinas a los niños. Y bueno, en total entregamos 800,000 raciones en cualquiera de las tres modalidades a las niñas y niños, lo cual equivale a llenar aproximadamente 8 veces el Estado Azteca de niñas y niños. Para 360 Noticias, reportó Carly Nogués. El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec llevó a cabo la 15ª ceremonia de graduación de la generación 2011-2016. Presidieron el maestro Gilberto Ramírez Ávila, director general del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, el profesor Felipe Vega Becerril, presidente constitucional de Jilotepec, el ingeniero Alfonso Enrique Enríquez Carvajal, director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, así como autoridades civiles, educativas y personal administrativo de la institución. La semblanza de graduación estuvo a cargo del ingeniero Marcelo Rodríguez Sánchez, jefe de división de la carrera en Ingeniería Industrial. Hoy, 22 de abril de 2016, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec tiene el orgullo de recibir en este día su 15ª generación a 150 alumnos de las 7 carreras aquí presentes, graduándose hasta el día de hoy de Ingeniería Industrial, 441, Licenciatura en Informática, 421, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 191, Ingeniería Mecatrónica, 160, Ingeniería Civil, 82, Licenciatura en Administración, 222, Ingeniería Informática, 33, y por último, Ingeniería Química, que con mucha alegría el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec recibe el día de hoy a sus primeros 10 egresados. En su intervención, el ingeniero Alfonso Enrique Enríquez Carvajal reconoció a los alumnos destacados de la generación homenajeada. Hay algunos alumnos que se destacaron muchísimo por su intervención en diferentes eventos del Tecnológico y es importante hacerlos los partícipes a todos ustedes de ellas mismas en nuestro esfuerzo y de aprovechar los elementos que nos da el gobierno del Estado. Por su parte, el profesor Felipe Vega Becerril comunicó a los asistentes que próximamente Ayuntamiento Municipal y el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec trabajarán en conjunto a favor de la sociedad. También comentaba Canacintra, comentábamos ahorita en corto, que la señal en todo el municipio no es la mejor, en Wi-Fi y en Telcel, en los servicios, y que vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer algún proyecto aquí con el Tecnológico, junto con las empresas, para ver cómo lo solucionamos. Ya hay mucho egresado hoy en día, hay mucho profesionista, mucho profesional, y vamos a ver cómo le hacemos, porque esta es la máxima casa de estudios de aquí del municipio, vamos a hacer un equipo de trabajo para poderlo mejorar. Vamos a trabajar con Canacintra en ese sentido. Asimismo, dio a conocer algunos proyectos futuros que el ayuntamiento tiene para generar fuentes de empleos en Jilotepec. En este momento, con todo el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobernador Miguel Aguilar, ya están por desarrollarse esas 1.500 hectáreas y que ustedes, los que ya egresan y los que ya egresaron y los que van a egresar, van a tener una fuente de empleo muy importante. Trumper está creciendo a niveles muy importantes. Tenemos que cerrar filas en cuestión de muchos aspectos porque vamos a crecer muy fuerte. En entrevista, Ana María Franco Mendoza, de la Licenciatura en Administración y primera alumna egresada con mención honorífica, expresó su sentir ante dicho acontecimiento. Es muy importante para mí recibir esta mención honorífica. Agradezco a mis padres, a mi familia y especialmente al Tecnológico que me dio la oportunidad de pertenecer a esta gran institución
y hoy de poder recibir este gran premio. Fueron días de desvelos, de mucho estudio y sobre todo disciplina. También conté con la fortuna de obtener el primer lugar en el 2015 en el concurso de ciencias básicas en la etapa regional. Karina Rodríguez Flores y Lucero Máximo Teodoro, alumnas egresadas de la primera generación en ingeniería química, se mostraron emocionadas y agradecieron al Tecnológico la oportunidad educativa. Pues yo estoy muy agradecida por el Tecnológico, por abrirme las puertas y brindarme todo su apoyo para culminar esta etapa tan importante en mi vida. Pues muy contenta de poder concluir con esta etapa y pues el Tecnológico es una casa de estudios muy buena. Se la recomendamos. Para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez. El pasado sábado, el Parque Urbano Las Secuoyas fue sede del tercer Rock Toy, organizado por bandas locales y apoyados por el Instituto Municipal de la Juventud, a fin de recaudar juguetes para los niños más necesitados de Jilotepec. Para poder disfrutar del evento, los asistentes únicamente presentaron un juguete nuevo o usado en buenas condiciones. Holocausto, Cackets, Funcaba, Pentagrama y Señor Talacha fueron las bandas que se unieron a esta noble causa. En entrevista y a nombre de todas las bandas participantes, Pablo Rosas, vocalista de Señor Talacha, agradeció a las personas que hicieron posible dicho evento. Pues cada vez se pone mejor, cada vez recaudamos más juguetes. Ahorita estos no son todos, tenemos más. Y pues muchas gracias a la gente que nos apoyó. Este evento lo hacemos principalmente para esto, para recaudar juguetes y para hacer feliz a los niños que lo necesitan. Asimismo, expresó la satisfacción que Rock Toy les ofrece como músicos y como seres humanos. Pero principalmente se le ocurrió a nuestro compañero Tino, aquí estaba presente. Él ama a los niños en buen sentido y le gusta mucho, más que nada nos gusta tocar y nos gusta mucho ir a hacer feliz a los niños. Nos gusta ver sus caras cuando los reciben, más que nada. El evento fue un éxito y los juguetes serán entregados el domingo 1 de mayo. La comunidad que se verá beneficiada aún está por definirse, comentaron los integrantes de Señor Talacha. Para 360 Noticias, reportó Julio Morones. Arte 7, una empresa creativa dedicada a la publicidad, comunicación, mercadotecnia, diseño gráfico y todo lo relacionado a la imagen mobiliaria de las empresas, llevó a cabo el corte de listón inaugural de la tienda y exhibición del trabajo que aquí se realiza. En entrevista, el arquitecto Ricardo López, director general de Arte 7, hizo la invitación al público en general para que asistan a la exposición y observen el trabajo que Arte 7 les ofrece. La tienda está abierta a público a partir de ya, estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y abiertos a todas las necesidades que ustedes quieran que podamos participar para resolverles. Asimismo, explicó de qué se trata dicha exhibición. Bueno, lo que pudieron observar en la tienda ahora es muestras que hemos ido haciendo, prototipos, experimentos, muestras previas para los clientes que a veces no alcanzan a percibir qué es lo que les estamos proponiendo. Entonces hacemos un dummy, una pieza en vivo, y es cuando ya les podemos vender más claramente la idea. Arte 7 trabaja para todo tipo de empresas, comentó el arquitecto. No tenemos mínimo, no tenemos ninguna limitación en ese sentido. Si viene la persona que tiene un puesto de jugos y nos pide un letrero, con muchísimo gusto se lo hacemos. Si viene una empresa enorme para que le hagamos alguna campaña, promoción, señalización, logotipos, muebles, algún diseño en particular que tengan para alguna feria, evento, todo lo que sea, con mucho gusto también los atendemos, obviamente. La empresa creadora del foro de 360 Noticias cuenta con más de 20 años de trayectoria laboral. Nuestro principal cliente en este momento es Liverpool México, The Walt Disney Company México, Sony Disney Entertainment, en fin, cosas de empresas que hacen eventos para organizaciones, en fin. Arte 7 se pone a sus órdenes en calle Vicente Guerrero, número 85,
frente a la plaza Punto de Encuentro, al igual que en el teléfono 761-734-4215 o en la página de internet www.ar-t7.com. Para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez. Arciclub y Arciplaza Comercial, dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial. Es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios, gran surtido de productos, el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa, ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita. Todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios. Además, contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100, de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. Accesorios Remo lo espera en su nueva y única dirección, ubicada en carretera Jilotepec San Francisco, calle de Gardenia número 22, esquina Azucena, colonia Javier Barrios. Y como siempre, le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto, camioneta o camión. Pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece Accesorio Remo. ¡Visítanos ya! El Estudio de Arte y Ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, tahitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, bicampeón mundial de pole dance, María Elena Tavares, importante instructora a nivel internacional, Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de Arte y Ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Vaz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Vaz Natural, lo mejor en comida vegetariana. Bueno, queridos amigos, pues ya nos vamos. No sin antes darle las gracias por habernos permitido entrar a su hogar. En esta ocasión pues queremos que nos manden sus opiniones, pero de eso pues Ana Irma les va a decir. Bueno, amigos, están apareciendo en pantalla nuestro Facebook, nuestra página, todo el teléfono, todas las maneras en que se pueden comunicar con nosotros. Y en esta ocasión vamos a pedirles participación a ustedes, nuestro público tan querido, que nos envíen por favor preguntas acerca del tema. ¿Qué es lo que quisieran saber? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus ideas? En fin, todo lo que ustedes quisieran saber respecto al tema que presentamos hoy, porque invitamos a nuestros panelistas a una próxima mesa en la que vamos a contestar todo lo que ustedes tengan en mente, todo lo que a ustedes se les ocurra, todas esas dudas, esas preocupaciones, esos temores que tenemos como maestros, como sociedad, como padres de familia, que si la escuela, que si ya la van a volver particulares a todas las escuelas, que si ya no va a haber escuela de gobierno, que si a los maestros nos van a correr, que si van a meter otros maestros que no son maestros, en fin, todo lo que ustedes quieran preguntar, estamos a sus órdenes. Entonces, recuerden, esperamos sus preguntas. Claro que sí, y no, pues no me puedo ir sin recomendarles como siempre
que cuiden el agua, por favor. El agua gota a gota se agota, y qué bueno que ya empezó a llover, qué bueno que ya bajó la temperatura. Y bueno, también les quiero decir que ponga la basura en su lugar, por favor, que cuidemos nuestra casa, que es Jilotepec, y todo el Estado de México y toda la República Mexicana. Vamos a cuidar en nuestro entorno, que eso es muy bueno para todos, mejor salud, mejor convivencia. Y bueno, no nos podemos ir sin las mañanitas para todos ustedes, para todos los que cumplen años, celebran su santo aniversario, lo que ustedes celebren. Bueno, pues no me queda más que decirles que este programa, ojalá y cumpla las expectativas de todos ustedes, o haya cumplido, mejor dicho, y esperamos todas esas preguntas que ustedes les han nacido a partir de inquietudes, ¿verdad?, que han tenido a partir de ver este programa. Muchísimas gracias por su fina atención y les mandamos un saludo muy fuerte y sobre todo un abrazo de parte de todo el equipo de fin de semana. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana.